Y nos vamos a ir a la comuna de Puente Alto, porque en ese lugar, una técnico que realizaba, o por lo menos iba a realizar una labor de reparación de un califón en la comuna de Puente Alto, fue violentamente asaltada por un grupo de cuatro sujetos que llegaron caminando. ¿Cómo ocurre todo esto? Estaba esperando esta técnico, que es una gaffiter, en la entrada de un pasaje, a la espera que llegara la persona para reparar su califón. Y en este contexto llegan estos cuatro sujetos de manera muy violenta, comienzan a golpear la ventana de su auto hasta que fracturan el vidrio del asiento del piloto y la toman desde el pelo a la mujer y la empiezan a sacar a la fuerza del vehículo. Una imagen que también hemos visto muchas veces repetida y que no nos termina de impactar la violencia con la cual estos sujetos abordan a sus víctimas. Finalmente logran robar el vehículo, que era un vehículo marca Peugeot, un vehículo del año 2018, y huyen del lugar con este botín. Escuchemos lo que dijo la víctima de este hecho, que estaba consternada, muy, muy atemorizada por esta situación extremadamente violenta, esta agresión que sufre por parte de estos delincuentes que llegaron caminando además y que finalmente le terminan sustrayendo su vehículo. Estaba llegando a ver a un cliente, Luis Mate Larraín, con Apóstol Juan. ¿Juan Apóstol? ¿Cuál es la calle? Apóstol Juan. Apóstol Juan, el pasaje con Luis Mate y se presentaron cuatro personas y me rompieron el vidrio con armas. Cabros, si no eran tan adultos, eran jóvenes. Estaban a pie, venían del otro pasaje y de repente dos se fueron por atrás y otro me vieron a la ventana para romperme el vidrio y que me bajara y que me bajara. Me tiraron del pelo para sacarme porque yo con los nervios no me quedé tiesa. Está muy violenta la situación en la calle. Bueno, un hecho que ya está siendo investigado por carabineros y que da cuenta de este asalto extremadamente violento ahí en calle Luis Mate Larraín con pasaje Apóstol Juan, en donde interceptan a esta mujer. No se sabe si estos sujetos venían en otro vehículo que dejaron estacionado más allá o efectivamente estaban buscando alguna víctima al azar y lamentablemente se toparon con esta mujer que sufre este violento asalto. Vamos a escuchar lo que dijo carabineros tras este robo, un nuevo portonazo, esta vez más bien asociado a un abordazo, la verdad, porque llegan caminando estos sujetos, en el cual le quitan este automóvil a una mujer de manera extremadamente violenta. Transcomunicado 5, personal de servicio, se traslada a Luis Mate Larraín con calle Apóstol Juan. En el lugar se entrevistan con la víctima, quien señala que momentos antes había sido intimidada por cuatro sujetos con arma aparentemente de fuego, quienes sustrajeron su vehículo particular. Producto del forcejeo con estos individuos, la víctima habría sido lesionada, quien mantiene lesiones de carácter leve. Bueno, para los vecinos de la comuna de Puente Alto, esta no es una situación nueva, ya conocen de este tipo de delitos, pero claro, también no les deja de sorprender la violencia con la cual se ejecutan este tipo de robos. Vamos a escuchar a algunos testigos, vecinos de la comuna de Puente Alto, que pudieron apreciar esta situación y algunos incluso escuchar los gritos de auxilio de la víctima cuando estaba siendo víctima de este violento asalto. Escuchemos. La señora, en el momento en que escuché el sonido, estaba haciendo como unos quehaceres de la casa, entonces de repente me asomo y escucho un sonido muy parecido como a la quebradura de una mica. Entonces, en el momento en que me asomo y los chicos ya habían efectuado el delito, entonces solo veo que se están retirando con el auto y de alguna u otra manera asumo que hay una víctima, salgo, abro el portón, visualizo y veo a la víctima justo en ese momento, quien me dice que efectivamente le habían robado el auto y que el cliente se demoró un poco en abrirle. Bueno, los portones tampoco son muy veloces en abrirse y en eso la abarcaron y le reventaron el vidrio del piloto y la obligaron a bajarse en el fondo. Y nos llamó para que abrieran el portón, venía llegando, y en que salgo voy a buscar mis controles. Mi señora me grita, porque estaba hablando con mi señora, que le habían hecho un portonazo. Así que la encontré en la casa del vecino de al lado, bien afectada. Le habían tirado el pelo, la sacaron, incluso tengo un video acá, pero no se ve bien de las cámaras nuestras. Así que ahí la agredieron, le quitaron el auto, cuatro personas con pistola y se fueron, pues sellaron el auto. Esta calle es peligrosa ahora. Así que estos tipos la atacaron aquí, le tiraron el pelo, habían vidrio, dieron la vuelta en U, que el otro vidrio está ahí atrás. Vimos las cámaras y se devolvieron hacia, bajando hacia Conchitoro y Coña Maquena.
Bueno, lo hemos dicho varias veces, Pato, en este tipo de casos no hay que resistirse al delito porque puede salir peor incluso de lo que ya es un asalto tan violento en esas condiciones de desigualdad ante cuatro delincuentes que están armados. Bueno, una situación muy, muy violenta y seguramente que la va a dejar con un trauma esta mujer, la que vivió ahí en la comuna de Puente Alto. Vamos a cambiar de información ahora. Nos vamos a ir a San Carlos, a la comuna de San Carlos, porque en ese lugar se desarrolló un operativo por parte de la Policía de Investigaciones, la Brigada contra el Crimen Organizado Brico y también la Brigada Antinarcóticos de Chillán, que lograron incautar una cifra histórica de hongos alucinógenos, la mayor por lo menos en lo que va de este año en nuestro país. Se trata de la operación Eclipse, que partió en el año 2021 con la investigación a dos sujetos que comercializaban hongos alucinógenos a través de redes sociales, incluso daban boleta, pagaban con transferencia. Era una empresa que ellos tenían prácticamente montada como una empresa lícita. Bueno, se sacaron de circulación 68.000 dosis de hongos alucinógenos, las cuales se vendían en 17.000 pesos cada uno. Si uno hace un cálculo, son aproximadamente 1.300 millones de pesos los que iban a ganar estos sujetos con esta venta de hongos alucinógenos que ellos mismos cosechaban e iban cultivando posteriormente en una vivienda que habían arrendado muy cerca de la Plaza de San Carlos. Bueno, ambos sujetos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 de drogas y fueron dejados en prisión preventiva pese a que no tenían antecedentes policiales, teniendo en cuenta la gran cantidad de droga que tenían y la pena a la que arriesgan, que evidentemente puede ser una pena efectiva. Vamos a escuchar declaraciones en este caso que realmente sorprende por la gran cantidad de droga que fue incautada en este lugar ahí muy cerca de Chillán, operativo que realizó la Policía de Investigaciones y que dio cuenta de un allanamiento exitoso y que termina con la detención de estas dos personas en voz de la propia PDI que realizó esta investigación y posteriormente realizó los allanamientos y también la detención de estos dos sujetos. Logramos obtener una entrega de registro, la cual se materializó el día sábado durante la tarde, logrando determinar un histórico laboratorio clandestino utilizado para el cultivo ilícito de hongo alucinógeno. Con ello, se logró incautar 68 kilos del hongo psilocibe y todos los elementos que el laboratorio así consistía en el proceso de esporas, en las jeringas que estaban contenidas, que estaban enviando a regiones, junto con la cebada o trigo, que es donde el hongo germinaba. Posterior a ello, en el domicilio, estaba el laboratorio en la cual tenía los cultivos, tenía 12 bandejas en las cuales tenía diferentes tipos de hongos alucinógenos listos para su proceso de secado y con ello su posterior comercialización. Bueno, ¿cuál fue la clave para la policía que permitió abrir el camino en esta investigación? Fue publicaciones que realizaban estos sujetos a través de la red social YouTube, en donde mostraban todo el proceso de cultivo, incluso hasta cómo se realizaba la venta de estos hongos cuando llegan a esta casa y se incautan estos 68 kilos de hongos alucinógenos, 68.000 dosis que estaban evaluadas en cerca de 1.300 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo también la Fiscalía con respecto a este caso, la Fiscalía de San Carlos, que dirigió esta investigación y que finalmente llevó a audiencia a estos dos sujetos, solicitó la prisión preventiva, la cual fue otorgada por el Tribunal de Garantía de Chillán. Escuchemos sus declaraciones. Se formalizó por dos ilícitos. En primer lugar, cultivo del artículo octavo de 20.000, en este caso de hongos, que son sustancias que producen efectos nocivos a la salud, y también la comercialización de la droga, es decir, cultivo y tráfico de drogas. Lo que llama la atención, junto con la novedad del producto que vendían, es que estas ventas se hacían por redes sociales, situación que descubrimos también hace pocos días a través de un error, como muchas veces cierto ocurre en materia de investigación criminal, que cometieron los imputados y que nos permitió a nosotros advertir cómo maniobraban. Claro, lo que dice el fiscal Pato es lo que más llama la atención y que tiene que ver con la forma en la cual comercializaban esta droga. Muchas veces hay personas que incluso desconocen que comprar incluso este tipo de elementos prohibidos por la ley 20.000 de drogas puede ser un delito también, por lo tanto, a tener mucho ojo ahí. Estos sujetos producían en masa estos hongos alucinógenos, obviamente sabían que estaban
cometiendo una infracción a la ley de drogas, pero también hay que tener mucho cuidado a la gente que los consume. A veces existen riesgos asociados a la cantidad que se puede consumir de estas drogas y hay personas que no están informadas y lo hemos visto en otras actividades que ha realizado, por ejemplo, la propia Policía de Investigaciones, en que hay personas que han terminado con pérdida de conciencia, han terminado con algún daño grave, un daño motriz, cerebral, o incluso ha redundado en la muerte, así que hay que tener mucho cuidado con el consumo de estos hongos alucinógenos. Sí, nos quedamos ahí, Max, con ese mensaje. Justamente hay mucho desconocimiento o a veces hay malas influencias por las cuales se dejan llevar muchas veces los jóvenes al momento de consumir este tipo de hongos alucinógenos, que está totalmente prohibido. Y como tú bien lo indicabas, además todo esto se rige por la ley 20.000 de drogas. Una importante incautación entonces la que ha realizado la Policía de Investigaciones. Muchas gracias y que tengas buen día. Chao, Pato. Buenos días. Bien, vamos a cambiar de tema.